cuando en la noche oscura y fría, solo en la guardia tranquilo estoy. Pienso en mi patria fiel y querida. Oye, voy a imaginar. ¡Alto! ¡Estafeta de comando! Hoy me baraco y ne la cabure. ¿El teniente Leguizamón? Adentro. Este es el último censo levantado antes de la guerra. ...875 personas mayores de edad. Nunca creí que fuéramos tantos en el pueblo. Ahora hay menos, menos de la mitad. Han muerto muchos. Otros han escapado a tiempo. ¿A tiempo? Dice bien, don José del Rosario. En 4 años de guerra, los nacimientos no han ido tan rápido. Permiso, mi teniente. Adelante. La gente tiene que salir al amanecer. Ya está avisada. Todos. Los que han llegado de otros pueblos también. Esto debe quedar vacío. Yo me quedaré aquí con mi destacamento. Pero no lo vamos a destruir antes de irnos. No. Debemos mantenerlo intacto. Ahora es objetivo militar. Tengo órdenes de resistir aquí hasta el último hombre. Las posiciones de las cordilleras se están desmoronando. Dentro de poco los enemigos estarán aquí. Levantaré trincheras a la entrada y salida del pueblo. Hay que darles la impresión de que aún continúa habitado. Entretenerlos todo el tiempo que sea posible. Entonces, yo me quedaré aquí con usted. La orden es estricta, don José. Solamente los pocos hombres de mi compañía. Usted es el juez de paz. Su puesto está al frente de la población civil. Diga al comando que la orden será cumplida. A su orden. Su firma en la copia, mi teniente. Permiso, mi teniente. Vamos, tenemos mucho trabajo. A su orden. Ya no se haga tú. Upilla yo van a trinchera a coabe a camón otro. La botá papi oina. Y catú. Oro y te lo mitá. Ya de tu yupá y te llame. Tenés hoy cenán de Zundia. Teniente Leguizamón no me debe permiso. Va, eco será el de José Vio. Ajá, sé mi sargento. Thank you.
eso, Carmelita. No vamos a tejer por el camino ni en los montes, ya, mami. Eso se acabó. Hay que llevar comida, sí. Todo lo que se pueda. Hambre es lo que vamos a tener. Sí, mamá. ¿Vamos, Pico, a llevar eso, mamá? Claro. ¿Y los montes? ¿A quién le vamos a vender? A los monos. Hay potabeo y coca y yeguarojo, ambo veo mi cambapo, guipe. Tu mamá es mi papi, me moré. Se muere mi tella, señora. Con a prójimo. Está yurú oía vehículo a. Ya me ya la tomé con ya me Jesús con la señora. Esto no se espera a nosotros. Nieve, tráigame ese cantarito que le regaló su padrino. Aire pues pues corome en debe huillar. Eñonga tu ponaque, pero yo llevo guaná. Yo me quiero quedar, Crisanto. Nadie puede quedar. Es la orden. No puedo andar. Todos los carros irán llenos. Serviré de estorbo. Te pido, por favor, que me dejes. ¿Cómo voy a dejarte, niña? Tenemos que ir. Aquí pasé toda mi vida. Quiero morir en mi casa. No se puede. Ahora no sé. Es imposible, Panchita. Quiero que me comprendas. Pesa sobre mí una gran responsabilidad. Debemos dar el ejemplo. Solo te pido que me dejes cumplir con mi deber. No puedo desobedecer las órdenes. Abandona ella a nuestro mariscal. Va a su lado, en medio de la desgracia. Y es una extranjera. Nuestra situación es distinta. ¿Puedo sentir yo acaso menos amor por mi tierra y por mi hombre? No se trata ahora de nuestro amor. ¿Y las demás mujeres que siguen a sus maridos? Hambrientas, moribundas, se arrastran detrás del ejército para no separarse de ellos. Nadie les prohíbe. Y a mí me prohíbes que te acompañe. Puedes ponerte una muerte segura. Soy tu esposa. Debo estar a tu lado en la vida y en la muerte. Lo he jurado ante Dios. También vas a ser la madre de mi hijo. Falta poco. Claudio. Ay, caray.
inocente de la masacre. Volví a verte después de 4 años de ausencia. Me parecía un sueño, un verdadero milagro. Ahora comprendo. El milagro era este, no morir para que nuestro hijo naciera. Este es nuestro valle natal. Me han elegido para defenderlo. Si te quedas, me faltaría el coraje. Salva a nuestro hijo. Si caigo, tu vientre vencerá y no habré muerto del todo. Irás con la familia del juez, tu padrino. Te cuidará como a una de sus hijas. Adelante. Permiso, mi teniente. Buenas noches, señora. Buenas noches. Ya están cumplidas sus órdenes. Bien, Martínez. Vamos a hacer una recorrida. Dentro de una hora mandará un soldado para que lleve el equipaje de mi esposa a la casa del juez. A su orden, mi teniente. Volveré un rato a medianoche. Ánimo, Panchita. Apenas se termine esta, hay que comenzar con la otra. Solo por estos lados podría flanquearnos el enemigo. ¡Orden! ¿Yende? Bien, mis hermanos, ha llegado también para nosotros el instante de la despedida. Por eso ahora no les hablo desde allí. El lugar del Espíritu Santo está mejor ocupado que de costumbre. Dentro de unos instantes vamos a abandonar esta iglesia. Vamos a abandonar nuestros hogares, los sitios donde transcurrió nuestra vida, la tierra donde reposan nuestros muertos. Hemos dado todo lo que teníamos. Mirad nuestros santos. Hasta ellos se han despojado de sus vestiduras y sus joyas. Ved nuestra pobre iglesia. Ya no es más que un hogar desmantelado. El éxodo de la residenta es la última posibilidad de sobrevivencia que le queda al país. Nuestras mujeres no huyen de la muerte, sino avanzan hacia la vida. Llevan la patria a cuestas, en ellas mismas, en sus hijos desnutridos y hambrientos, como cuando José y María salvaron al suyo de la degollación de los inocentes. El Señor de los ejércitos permita que el mar del sufrimiento rojo por la sangre se abra también a nuestro paso. Pongamos, como dicen las Escrituras, nuestra boca sobre el polvo, por ver si aún hay esperanzas. El rostro de Dios irá con nosotros y nos dará descanso. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Thank you.
campamento, campamento. Llevamos este cerro corape. Oh, oh.
Continuaré cuando pueda, cada uno con su deber. Diga, diga, güey. Aloma. Parece que se han ido, mi teniente. No. No se los ve por ningún lado. Siguen ahí afuera, apostados entre los árboles y las casas. Juegan con nosotros. Quieren hacernos salir como a ratas. Entonces ya no hay salvación. Vamos a escapar de aquí. Si salimos, nos acribillarán a tiros. No nos queda otro recurso. Vamos a intentarlo por lo menos. ¿Por dónde, mi teniente? Por la sacristía. Detrás de la iglesia está el zanjón que da al bajo. Llame a los otros. ¡Ya! ¡Ya! Al zanjón. Cada uno corra por su lado. Nos reuniremos en el montecito. Si caen, no se entreguen vivos. Que Dios nos ayude. Vamos. ¡No se rinde! ¡Fuera entonces! ¡Viva el Paraguay! Thank you.
Rápidamente, sálvese. Cuidado, ese lancero. Si salí, vos nos acribillarán a tiros. Entonces ya no hay salvación. Corra, Vitriante. Corra, sálvese. ¡Señora! ¡Señora! ¿Está usted ahí? Vamos.
¿Por qué te levantaste? Estás mejor, pero no tenés que apurarte, ¿eh? ¿Tuviste hambre? Creí que ellos volvían. No quise despertarte. Por primera vez dormías tan tranquilamente. Pensé lo peor, que había caído en manos del enemigo. Cuando la vi venir, sentí que un peso me salía de encima. Menos mal que todo no fue más que un susto. Por un tiempo no tendremos necesidades. En el carro hay de todo. ¿Cómo lo encontró? Por el camino. Restos de la residenta. Los bueyes volvían solos a la querencia, arrastrando el carro sin nadie. Nuestro señor lo mandó. Pobre. Si sabía, no lo hubiera tirado. Un momento antes volaba contenta. Era libre. Podía ir a donde se le antojara. Esta guerra acabará con todo. Bueno, ahora no hay que pensar en eso. Voy a desuncir los bueyes. Los vivos tenemos que cuidar de los vivos. Tienes un desayuno de príncipe. A la pinta, cocido con galleta. ¿Desabrido? Demasiado rico. Solo pensaba en... ¿En qué? En casa, en mi madre, cuando mi taí me gustaba comer curubú. Dejaba que las galletas se hincharan como esponjas en el cocido bien azucarado. Entonces las comía con gusto. Cosas de chico. Mamá siempre me retaba. Me decía que era una manera de desperdiciar el cocido. Por eso preparaba y comía a escondidas mi curubú. Ahora puedes hacerlo si todavía te gusta. No te voy a retar. Usted es muy buena, señora. No sé cómo podré pagarle todo lo que hace por mí. No hay nada que agradecer. Tómalo antes de que se enfríe. Toma suerte, será. ¿Suerte? Lindo nombre. De buen agüero. Mira con ojos de saber lo que vendrá. Cuida de Martínez, que yo tengo que hacer. La señora, en su estado, ¿por qué hace eso? Es el último. Solamente los víveres por si llueve. Lo demás puede esperar aquí. Mañana o pasado ya he de poder andar. Entonces me voy a hacer cargo. Te he dicho que no te esforzaras. Ahora ya puedo. Tengo que colaborar. Pareces una criatura. Ajá. Es de Aopoí. Va a tener a Juarda rico. ¿Quién iba a decir? Siempre oí que te llamaron Sargento Martínez. ¿Cómo es tu nombre? Julián, señora. ¿De qué pueblo eres? De Villeta. Cuando estalló la guerra, yo estaba estudiando en Asunción y me presenté al cuartel general de Cerro León. Allí conocí a mi teniente Leguizamón. Entonces él era cabo y yo soldado raso.
Peleamos juntos en muchos combates, desde Lomas Valentines. Decía que era su mejor hombre. Te quería mucho. Yo también, como a un hermano. Bueno y valiente como pocos. Por eso siento que él esté muerto y yo vivo. No, Julián. Nadie debe quejarse ahora de su suerte. Los que han caído mandan en nosotros. Cuando pueda caminar voy a juntarme con mi tropa. Eso es lo que debes hacer. ¿Y la señora? Mi hijo tiene que nacer aquí, donde murió su padre. Después voy a procurar alcanzar a Dios. Mientras tanto yo tengo que cuidar de usted, señora. No me digas más, señora. Llámame Panchita. Voy a servirte la comida. Panchita, ¿qué pasa? Esto comienza, Julián. Después, cuando llegue el momento. Antes. Después quiero estar sola. ¡Panchita! ¡Panchita! ¡Y el Mitaí! ¡No llora! Creo que nació muerto. ¡Está muerto! Yeah.
¡Machito! ¡Es un machito! ¡Oh, Cuimba este! ¿Cómo te sientes, Panchita? Bien. Hoy mismo me levanto. No tienes que apurarte mucho. Debo hacerlo, Julián. Te va a llamar Claudio. Sí, Claudio, como el padre. Debe llamarse así. Quería tanto alcanzar a verlo. Se sentía orgulloso del hijo que le iban a hacer. Ahora lo siento vivo en este pedacito de carne. Che, papá. Marido. Él murió peleando. Es un invasor. Déjalo que se vaya. No podemos matarlo.
También nosotros somos desertores. Ahora váyase. Gracias, señora. No me sale de los ojos la figura de ese desertor. No lo hubiera dejado escapar. Si lo toma, nos descubrirá. No, Julián. Le viste los ojos. Ahora él no sería capaz de una traición. Un niño. La Cuy también era un niño. Por uno que deserta y miles que destruyen y matan. No destruirán a nuestro pueblo. Esta noche dormiré de nuevo sobre el pirín. Tengo que irme acostumbrando. No, Panchita, no voy a permitirlo. Deja, después lo haré yo. Hice esto para tu hijo. Es muy linda. Lástima que no la podrá usar mucho tiempo. Es resistente. La hice como para que durara. No me refiero a eso. ¿Y entonces? Pasan los días, Julián. Estamos en tierra ocupada. Ahora el peligro en cualquier parte es el mismo. No se trata del peligro. Debemos seguir a la residencia. Estás todavía muy débil, Panchita. Ya estoy fuerte. Estuve peor y pude llegar hasta aquí sola. Además, tenemos el carro y los bueyes. Estoy segura, Julián. La oí claramente. Habrá sido el viento. No había viento. Nos engañó nuestro temor, Panchita. Ese desertor nos ha dejado inquietos. También el perro lloraba de miedo. Fue la campana, como la noche en que nació el niño. Entonces pensé que era un antojo, pero ahora no. Alguien tocó la campana. Este es un pueblo muerto. No hay nadie. Solo estamos nosotros. Fue un aviso, Julián. Lo presiento. Tenemos que salir de aquí cuanto antes. Hoy mismo. Entonces, al anochecer, para aprovechar el fresco. Voy a buscar miel.
de niña. ¡Dios mío! Sin novedad. Posición. Prepararse para desmontar. Pie a tierra. Ahora registrarán las casas en busca de botín. Son los que atacaron el pueblo. Ya han hecho lo que tenían que hacer. Ojalá no entren aquí. Esto es muy pobre. Ya les hemos dejado requecho en otra parte. No se contentarán con eso. Buscarán más. Se irán pronto. Es tropa de refuerzo. Los mandan de un lado a otro, donde hacen falta. ¿Y dónde echar? ¿Qué pasa? El perro. ¿Qué perro? El nuestro. ¡Ah! Dios mío, hay que espantarlo. Suerte, suerte. Aquí, aquí. Suerte, suerte. Pensar que se llama suerte. Por poco llegamos a tiempo para el almuerzo. Vamos. Permiso, mi comandante. Hemos tenido una línea de vigilancia alrededor del pueblo. Se patrullan todas direcciones, las casas y el monte. Hasta ahora no hemos encontrado nada sospechoso. Esta casa ha estado habitada hasta un poco antes de llegar nosotros. El fuego se estaba encendido aún en la cocina. Probablemente habrán huido al vernos llegar. No han tenido tiempo de uncir el carro. Los bueyes están aún en el potrero. Entonces no deben estar lejos. Busquen bien. Hay que prevenirse contra una sorpresa. A su orden, mi comandante. Hemos arrasado este pueblo. Pero ahora resulta que los muertos gozan de buena salud. Comen, tienen hijos y disfrutan de una vida mucho más regalada que nosotros. No sé entonces para qué hacemos la guerra. A este paso no la vamos a ganar. ¿El desertor qué se sabe? Nada, mi comandante. Lo seguimos rastreando. No sería difícil que esté con los fugitivos. Ese miserable es capaz de entenderse con el enemigo. Esa es la vaca que encontramos con suerte. Casas vacías, cadáveres que han sido sepultados, malditos. Creo que lo he matado. Oh.
de Julián. Si pudiera llegar hasta el pozo. Parece que se van a quedar aquí eternamente. Le sobra todavía un buey en el potrero. Se han quedado con nuestras provisiones. Y tienen el arroyo. Tendremos que esperar la noche. Tenía tanto miedo de que no pudiera volver. No, Julián. Temía que no volvieras, pero también temía esto. Somos solamente un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer, sí. Pero sobre nosotros están los muertos. Y por encima de todo nuestro deber con los que luchan. ¿Recuerda las palabras del Pai Ojeda? Llevan la patria a cuestas. Que muera solo lo que debe morir. No podemos desertar. Gracias, Panchita. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
¡Vamos, capitán! ¡Quemar el pueblo! ¡No! ¡Alto! ¡Reunión! ¡Me siguen! Parece que se han ido. Ellos. Los derrotó con su campana. Batallón a regimiento, en marcha te nombré. Hoy cobe baja arriba. Campamento, campamento.